peños, bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Si sois nuevos me presento, mi nombre es Raquel y os invito a que paséis por la cajita de información que allí tenéis cosas súper interesantes. Bueno, hoy el vídeo va a ser de una marca que ha querido bueno pues colaborar conmigo y que me ha mandado unos productos que se llama Yes Style. Me estoy dando cuenta que estoy así un poco rollo flashdance entre el pelo rizado, así a lo loco, ochentero y esto que parece que voy a hacer de deporte, en fin. Obviemos este asunto. Bueno, pues Jess Style, ya sabéis que es una página donde podéis comprar, es una página asiática, que podéis comprar cosmética coreana, maquillaje eh, también eh, coreano, asiático, y también tiene ropa y accesorios. Os voy a dejar eh, en la caja de información mi código, que es Mundo Cali que tenéis un porcentaje de descuento si lo aplicáis en vuestros pedidos. Os voy a enseñar los productitos que me han mandado, eh, vamos a ir viendo. Bueno, pues me han enviado esta caja, que pone 2AN Gleaming Tension Pad, es como una base de maquillaje, que aquí pone que me han mandado el color Natural Beige, hay tres colores. Y os voy a leer un poquito más sobre este producto que ahora abriremos. Bueno, pues este pone que viene 13 gramos. Eh, os, os iré dejando los enlaces debajo, enlaces directos para que podáis ir eh, viendo los productos. Dice, se adhiere eh, para brindar una cobertura alta y duradera junto con un efecto antiarrugas y protección UVA con factor de protección solar del 37. Contiene bionano y extracto de centella asiática para fortalecer la barrera cutánea y calmar la irritación causada por los rayos solares. Esta crema hidratante le da un acabado ligero y no graso que ayuda a crear una piel suave y radiante. O sea que es como una base de maquillaje que yo creo que tiene formato crema. Nos dice que está infusionado con aceite de alta refracción para maximizar el brillo de la piel mientras retiene la humedad. Hay tres colores que es beige claro, beige medio y beige natural. Y eh, dice que cubre también naturalmente el enrojecimiento. En cuanto a la forma de aplicación, dice, aplique la cantidad sobre la piel, mezcle de forma natural y use la esquina triangular para una aplicación precisa en áreas más pequeñas. Bueno, yo voy a abrir esto. No me he traído unas tijeras y me las tendría que haber traído. Bueno, pues el envase es este, que desde luego el packaging es impresionante, impresionante porque tiene esta forma así como de... Pues como si fuera un diamante, no sé si lo vais a poder apreciar, es precioso. Y cuando lo abrimos, pues tiene esta forma así. Viene con un espejito que lo podéis ver ahí, que el espejito viene con un protector, por lo que veo, sí. Viene con una esponjilla aplicadora y luego tiene este. Voy a quitar la esponjilla para que lo podáis ver mejor. Tiene esta tapita que si la levantamos Viene debajo el producto que viene en este caso con un protector también, que esto habrá que tirar así, creo yo. ja, ajá, ajá, sí. Y sale, mirad, sale como si fuera una lata. Sabré <laughs> como si fuera una lata. El producto está aquí debajo, pero hay que ir impregnándolo. Entonces, con la esponjita lo que tenemos que hacer es ir impregnando el producto así. Para ir aplicándolo. Así que voy a aplicarlo. Así que bueno, voy a utilizar el espejito de aquí. Me encanta. Esto es, esto es súper bonito. Bueno, pues esto es presionar para que se llene la esponja de. No tiene, no tiene casi olor, ¿eh? O sea, sí que en los ingredientes pone que tiene perfume, pero no tiene casi olor. Cosa que se agradece. Porque si tuviera mucho olor a veces no, no resulta agradable. Bueno, esto lo tendríamos que aplicar a toquecitos. Es, como os digo, una base de maquillaje cremosa. Para esta esquinita que vemos aquí, para la zona de aquí de los, las ojeras, para cubrir esquinas como el pliegue de la aleta de la nariz, viene muy bien porque nos ayuda bastante a distribuir el producto. Yo lo que noto es que tiene un acabado bastante, bastante jugoso. Voy a aplicar también por la frente. ¿Veis? Esto lo aplicaríamos primero a toquecitos y luego si hay que, eh, bueno, pues dar alguna zona un poquito más así. Pero en principio yo creo que se aplica mejor a toquecitos. Que luego queremos distribuir por alguna zona en concreto, pues lo daríamos. La, la sensación es bastante buena en cuanto a la cobertura. Lo que pasa es que tengo la sensación de que es un poco clarito. Me estoy viendo bastante clarita en, en la cámara. Entonces tengo la sensación de que esto, como seáis muy morenas, no nos va a valer. Voy a mirarme con otro espejo que es un poquito más grande. Tiene bastante cobertura. Lo que pasa que en mi caso. Este tipo de textura no me gusta tanto como eh, las que son líquidas. Pero sí que es verdad que es bastante cremosito. O sea, esto cuando entra en contacto con la piel queda bastante fundido. Tengamos en cuenta que la, la cosmética y el maquillaje coreano son distintos al eh, occidental. Ellos tienen un concepto, por ejemplo, de piel limpia, piel eh, fresca, piel jugosa. Entonces, claro, los productos que utilizan tienden a generar una piel bastante jugosa está bastante bien yo creo que esto a lo mejor cuando asiente un poquito va a quedar bien luego otro de los productos que me han enviado es este otro de aquí que este se llama eh, W Airfit Cover Power Pad que es como mmm, polvos compactos y bueno, pues a ver, voy a mirar en el papelito a ver qué cositas nos pone de este producto. Este producto pone polvo compacto eh, formulado con polvo fino de calamina. La calamina es lo mismo que contiene la talquistina, que ya sabéis que es calmante, es antipicores, antiirritaciones. Y hace control de sebo, de brillos, difumina las imperfecciones y matifica su maquillaje para mantenerlo fresco todo el día. Deciros que aparte de la calamina, estoy viendo que tiene talco. Que tiene eh, extracto de flor de caléndula, que también es calmante, tallo de lavanda, extracto de flor de camelia y flor, agua de flor de rosa de damasco. O sea que es un producto bastante calmante. A mí la verdad es que probar productos de maquillaje con vosotras también me gusta mucho. ¿eh? O sea que es que a mí esto me gusta. Y tienen, es que tienen unos packaging. Impresionantes. ¿Sabéis algo que me recuerda esto a los productos de W7? Me ha recordado. Bueno, pues este viene igual. Lo voy a sujetar así. Viene con el espejito con protector. Que lo voy a quitar para que podáis ver que es el espejito normal. Si consigo, si me deja. Ahora. ¿Vale? Viene con su esponjita. Viene esta tapita que es donde viene apoyada. Eh, en este caso, la, la esponjita. Y estos son los polvos. Es un polvo blanco. Voy a hacer el swatch. Mirad. Es un polvo blanco que me imagino que cuando lo aplicamos en la piel, bueno, pues queda totalmente transparente, efectivamente. Queda totalmente transparente, pero nos va a ayudar a matizar y a sellar nuestro maquillaje. Y vamos a darlo. Así que este lo aplicaríamos a toquecitos también o arrastramos para coger más producto. Y sobre todo en las zonas que queremos matizar, que sería la zona T, lo aplicamos también a toquecitos. Lo podríamos aplicar también con una brocha, pero que sepáis que se puede aplicar perfectamente con, este, con esta esponjita. Veis y con esto ayudaríamos al producto a matizarse. Sigo diciendo que me parece que los tonos me están dejando muy blanca pero mmm, tengo que verme también a la luz del día porque tengo la sensación de que son un poco claros otro producto de los que me han mandado que tengo mucha curiosidad es esta cajita que pone let's get lit glitter gel mini and brush kit por cierto ahora que veo esto aquí de cruelty free and vegan deciros que todos los productos de yes style son cruelty free es una marca que, aunque es asiática, es coreana. Todos los productos de cosmética y de maquillaje son cruelty free y son eh, muchos veganos. Me han mandado el número 4 que se llama Love Dreamer, que es este que pone aquí. Kit eh, pone 7 colores, hay 7 tonos. A mí me han mandado el Love Dreamer, que pone precioso brillo rosa melocotón. Y nos dice: es un gel divertido, multiuso, lleno de purpurina que se utiliza en distintas zonas del rostro. Vale, este en la página he visto que se lo pueden aplicar aquí, se lo aplican en el párpado, en distintos sitios. Un producto resistente al agua y al sudor con una potente adherencia y efecto duradero. Bueno, pues esto lo abrimos y aquí podéis ver que tiene el eh, pincelito para aplicar y el gel con glitter. Bien, la brochita es una brochita normal, una brochita plana. Luego este, luego este es el botecito que pone, a ver si lo consigo. Ahí pone Get Loose Glitter Gel y el gel es este. Viene todo perfectamente sellado, ¿eh? que eso también es importante y a valorar. Viene con su tapita sellado muy bien y el gel es este de aquí, que me parece una pasada. Vale, como se puede aplicar en rostro y en párpados y en pelo, de momento voy a aplicarlo en el párpado, ¿de acuerdo? Con el pincelito, pues lo podríamos aplicar así. Esto es importante aplicarlo a toquecitos para que eh, no se vaya mucho producto ni se, se ponga en, solo en cierta zona, ¿de acuerdo? Tiene que ser que el producto quede distribuido de forma correcta. Entonces, para que quede por igual, lo damos a toquecitos, porque si hacemos así, nos lo llevamos todo para el mismo lado. Esto lo podemos aplicar así o lo podemos aplicar con una sombra y aplicar encima el tono. Y bueno, aunque es la primera vez que pruebo esta marca de maquillaje, esta página, Deciros que mi piel no ha tenido ningún tipo de problema a la hora de, de aplicarlo. ¿Vale? Que no he notado nada raro ni nada así, porque bueno, cuando te aplicas productos nuevos no sabes qué va a pasar. Bueno, pues eso lo podemos aplicar así. Si queremos también podríamos aplicar, por ejemplo, con la yema del dedo, lo podríamos aplicar así, por ejemplo, en el pómulo. Voy a darme en el otro lado. Igual podríamos dar también un eh, blush o colorete. Y luego, aunque tiene algo de color, luego podríamos aplicar esto encima. Otra de las cosas que me han mandado es este delineador de ojos, que no sé si lo vamos a poder ver bien, que pone Extra Tinted Eyeliner de la marca Neogen de Dermalogy. Y bueno, pues es de color negro y os leo un poquito lo que pone de este producto también para que lo podamos ver ahora y probar. Delineador de ojos de Dermalogy con extracto de musgo irlandés, con Blue Sacale, que debe ser otra planta, no sé qué es. Este delineador de ojos asegura un acabado suave e hidratante. La fórmula de larga duración es resistente al agua, al sudor y al sebo sin manchar. Eh, beneficios. Dice: Este delineador de ojos se desliza suavemente sobre la piel con un diseño de punta de borde ancho patentado y un grosor de línea ajustable. Cuenta con un almacenamiento de tanque de tinta. Crea una línea de ojos suave y fina. Modo de empleo: agite dos o tres veces antes de usar. Y luego, ya, bueno, pues nos dice que dibujemos la línea. Que rellenemos, utilicemos un pañuelo para limpiar suavemente los residuos de la punta, o sea que hay que limpiarlos por de utilizar y cerrar con la tapa herméticamente, guardar en eh, forma horizontal sobre una superficie. Bueno, pues vamos a abrirlo también, a ver qué tal. El delineador es este, que no sé si vais a poder ver las letras. Y en cuanto a. El pincelito viene, a ver si os explico, viene una parte plana y luego viene una parte súper fina para poder aplicar. Vamos a agitarlo un poquito y a aplicarlo. Vale. Ya sabéis que para los delineados, aunque sujetemos, pero no hay que estirar mucho, ¿vale? Simplemente sujetar. Vamos a ir haciendo la línea. la verdad es que pigmenta muchísimo lo que sí noto que eh, la punta que tiene esta punta tan finita tiene una aplicación muy precisa y que bueno pues que se hace que el, la línea sea muy buena y aquí pues hacemos así un poquito el rabito algo sencillito Cuando ya tenéis marcada eh, la línea o el delineado, ya sí podéis estirar la piel, porque ya tenemos hecha la marca de donde lo queremos, entonces ya aunque estiremos no pasa nada. Así que aquí vamos a hacer también la marca. Y una vez que tenemos la marca hecha, ya sí podemos estirar para guiarnos un poquito por dónde va y rellenar. Pero no antes que ya os digo que estiramos y luego esto nos queda muy raro, ¿no? Así que cuanto menos estiremos, mejor. Deciros eso sí, que como es de secado rápido, que en cuanto lo apliquéis, bueno, pues si tenéis que corregir, lo hagáis en el momento. Para que así quede ya bien. Y luego ya, bueno, pues es, es intentar igualar los dos ojos, que esto a mí siempre me ha costado muchísimo. Dadme un segundo que voy a darme eh, un poco de color en los labios y voy a darme un poquito de máscara de pestañas y vuelvo. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? ya he aplicado un poquito de colorete que, por cierto, se puede aplicar perfectamente encima del gel sin ningún problema. Lo podéis aplicar primero el colorete y luego el gel de purpurina. Eh, y he aplicado también la máscara de pestañas para darle también un poquito de apertura al ojo y un brillo de labios para darle un poquito de alegría al rostro. Y os voy a enseñar el último producto que me han mandado, que es este de aquí. Lo pongo así pongo la mano porque si no, no lo podéis ver. Bueno, pues esto es de Klairs y es un mist facial que es de hidratación, es nutriente. Eh, también es vegano, nos indica aquí, es cruelty free, dura 12 meses abierto. Bueno, pues os leo un poquito más sobre este mist facial. Que también si queréis puedo hacer un vídeo comparativo con el de Mercadona, con el de agua de Rosas de Mercadona. Os digo, este mist facial... Tiene extracto de té verde, hibisco, artemisa, arroz y pepino. Ofrece hidratación intensiva, un cuidado antioxidante, que eso está muy bien también, que deja la piel húmeda y jugosa. Y luego nos dice que esta bruma tiene un 82% de agua de hoja de té verde, que es más ligera que, que el aceite, es mejor el extracto de, de agua de té verde, y que también es más hidratante que una crema que proporciona un resplandor descansado, como si se aplicara una ampolla concentrada nutritiva. Y eh, tiene también extracto de algas marinas y quimbombó, para ayudar a la hidratación de la piel. Tiene también trejalosa, que ayuda a retener la humedad. Y eh, dice, no necesita aplicar varias capas, solo unas pocas gotas en la piel para llenar la piel de humedad. Aporta nutrientes para un acabado húmedo. Con esto lo que vamos a hacer es un aspecto jugoso, principalmente. Luego otra cosa es eh, lo que nos va a aportar. Y modo de empleo: después de la limpieza facial, rociar dos o tres veces por el rostro, unos 20 centímetros. Podemos usarlo también en cualquier momento del día para calmar, refrescar e hidratar la piel. Y también se puede utilizar como tónico durante la limpieza facial. Así que es un 3 en 1. Me parece que es un producto también súper completo. Vamos a abrirlo, si lo consigo abrir, porque. Otra cosa no, pero bien sellado viene. Bueno, pues viene eh, así: con esta tapita. Y este es el mis facial. Tiene 125.000 litros, dura abierto 12 meses. Viene incluso hasta la, la fecha de caducidad en caso de no utilizar. Y bueno, pues vamos a aplicarlo. Y esto, si os dais cuenta, nos deja la piel con ese aspecto jugoso que en vez de aplicarlo cuando nos hemos maquillado, lo queremos aplicar antes de, de maquillarnos, bueno, pues también nos va a ayudar a hidratar, a calmar, a tonificar, a nutrir nuestra piel. Incluso como tónico, si lo queremos echar en un algodoncito, también lo podemos aplicar como tónico facial. La verdad es que yo lo que noto es que ha dejado la piel cómoda, confortable. Así que eh, esto es la reseña que os quería hacer. Dejadme en comentarios si habéis comprado alguna vez en YesStyle y recordaros que tenéis el código MundoCali por si queréis comprar ya no solo esto, cualquier producto de la web, que sepáis que por ser suscriptores de, del mundo de Caliope tenéis una ventaja. Y nos ahorramos un dinerillo que eso siempre viene muy bien. Os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo. ¡Chao!